Bueno, yo nuevamente pues les agradezco a todos por estar conectados en este momento. Ana es una arquitecta, digamos que ha tenido una visión bien interesante en su proyección y en su profesión. Yo pues tengo y he tenido la fortuna de participar en uno de sus diplomados. En este momento estamos, digamos que medio paralizados por el tema de la contingencia, pero insisto, muy afortunado de participar en uno de sus proyectos, que de pronto no sé, Ana, si lo podemos ver en algún momento, pero pues le agradezco que me haya aceptado esta invitación y que nos hable un poco de lo que ha hecho, de lo que hace y cómo lo hace, que es, digamos, que una experiencia muy, muy bonita y muy particular, y que, digamos, complementa un poco, como les contaba desde el inicio del webinar, es esa visión de que lo sostenible tiene diferentes escalas, y la charla que hizo Carlos la semana pasada hablando de esas ecoaldeas, esos proyectos, digamos, como con un impacto un poco más grande en escala, no en importancia, porque creo que todo lo que hace, los que hacemos algo por la sostenibilidad es importante. Pero aquí ya nos acercamos un poco a una escala más cercana a nosotros, y lo hablo por los interioristas, y pues ya le doy la palabra a Ana. Ana, muchas gracias otra vez, bienvenida. Gracias, David. Gracias por estar interesados en temas, digamos, que no son tan comunes, en temas de interiorismo hoy en día. Yo quisiera solo saber, ¿me están oyendo bien? ¿Están viendo la primera diapositiva de la presentación? No sé Se si oye Ana perfecto. y si Está bien, todo por está el... bien. Perfecto. Bueno, yo sé que el objetivo de ustedes es un poco el tema del interiorismo, pero yo voy a explicarles un poco de dónde vienen estos abordajes de interiorismo sostenible y cuáles son las posibilidades de estos materiales en la construcción hoy en día, y les voy a contar obviamente de la Fundación Organismo, que es el centro de educación regenerativa que llevamos desarrollando 11 años, cuáles son los principios y el por qué hemos llegado a la Tierra y cómo la Tierra nos ha reestructurado también todos los programas de docencia que hemos desarrollado en estos 11 años. Yo creo que periódicamente, voy a hacer por ahí unas tres paradas en la charla para que hayan preguntas. Y entonces, bueno, empezamos. Bueno, como diseñadores y como interioristas, ustedes yo creo que ya entienden la importancia del hacer, ¿no? De lo mucho que uno aprende cuando uno ya finalmente sale a campo, lee el primer trabajo, uno tiene el primer reto de abordar un interior y transformarlo. Realmente es ahí donde uno empieza a aprender. Y empieza a fortalecer los procederes de cualquier intervención, llámese un cuarto, llámese un baño, llámese una casa. Ustedes desde su profesión, pues enfóquenlo al área al que quieren salir a practicar. Yo voy a enfocarlo mucho a temas de educación, porque realmente nosotros, si no aprendemos a hacer algo, no lo podemos enseñar. Si no lo podemos enseñar, pues no podemos generar un impacto de la posibilidad de embellecer un entorno, de generar bienestar alrededor de un entorno. Entonces, esto es para empezar a que nos conozcan un poco nuestro abordaje. Nuestros principios de trabajo se arrancaron en estos tres temas: abordaje práctico, precisamente porque yo soy arquitecta y terminé mi pregrado y mi maestría, y cuando traté de hacer mi casa, no sabía poner el primer ladrillo y tenía dos diplomas debajo del brazo de una educación superior, pero en la práctica no sabía fundir un cimiento, no sabía subir un ladrillo, no sabía hacer absolutamente nada. Y es un poco
cuestionando la educación e invitándolos a que también busquen esos campos donde ustedes pueden potencializar el área en el que quieres de trabajar lo antes posible, sino esperar a que le salga a uno una práctica profesional, sino realmente entrar a campo, a entrar en contacto con los materiales, entrar en contacto con los entendimientos de los espacios, de la luz, de la iluminación, de absolutamente todo lo que involucra un interior o un exterior o una posible transformación lo antes posible, porque realmente en el hacer es donde vamos a poder aprender de verdad los retos de transformar, mejorar, decorar, impresionar, conmover a alguien con una intervención. El trabajo comunitario es para nosotros es muy importante porque nos basamos en que nosotros como seres humanos, al poder haber estudiado una carrera superior, ya por eso, por ser parte de ese porcentaje de la población, tenemos una responsabilidad social de generar bienestar. Bien sabemos que venimos de un país donde no todo el mundo tiene las posibilidades de educarse y por ende si nosotros somos personas que tenemos esa bendición de educarnos y dedicar parte de nuestras vidas a estructurarnos como profesionales, pues debemos generar un impacto positivo y debemos abordar nuestra comunidad más cercana y generar algún tipo de bienestar. Y el tercer principio es el tema de comportamientos cíclicos coherentes entorno. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué materiales vamos a usar? ¿Qué huella tiene que tener, ¿no? ¿Qué tan caprichosos somos en una estética y qué tanto queremos ignorar cómo estamos interactuando con el entorno y nuestro comportamiento lineal, consumista, en vez de poder empezar a buscar, a investigar, a fabricar nuevos materiales? A trabajar reutilizando cosas en pro de un comportamiento cíclico coherente con el entorno. Entonces, después de mucho recorrer, que es un poquito el objetivo de la presentación de hoy, es explicarles que el proceso es lo más importante de todos. El día que a ustedes les toque o si ya han hecho interiores, pues en la primi parada va a ser de muchos errores y de muchos entendimientos. Pero es el proceso de varios abordajes y aspectos que les van a hacer a ustedes fortalecer. Yo empiezo por el piso, no empiezo por el techo porque después se mancha el piso, no empiezo por, sí, la lógica de las intervenciones. En nuestras prioridades de educación y de trabajo práctico y de construcción comunitaria, después de mucho andar, nosotros ya no vemos la arquitectura como una infraestructura, ya no vemos la arquitectura como nos educan en la academia, que es el gran ego de hacer nuestra gran obra y poner nuestro nombre detrás de un espacio y decir yo construí eso. Que para nosotros es un gran error en la academia, pues nosotros como arquitectos, o la verdad como cualquier profesión que escojamos, el objetivo es pues generar bienestar desde la economía, desde el diseño, desde el arte. Motivar, impactar, conmover, generar dignidad y belleza. Y para que desde la arquitectura se llegue a ese entendimiento, pues hay que entender la arquitectura no solo como una infraestructura, sino como todas las distintas áreas que genera, que son parte de una comunidad, ¿no? Nosotros estamos diseñando entornos para un ser humano. ¿Qué necesita un ser humano? ¿Qué es parte de un ser humano? Y ahí es donde empieza que seguramente es una palabra que la habrán oído de Carlos también, empezamos a entender que es un abordaje holístico, que sea integral, y ahí empiezan a aparecer estas gráficas de círculos, y empezamos a hablar de ciclos, que son entendimientos que no tenemos anteriormente sobre nuestra interacción con el entorno, y tampoco de nosotros como seres humanos. Entonces, para nosotros la arquitectura no es solo la infraestructura y los materiales, sino la arquitectura es claramente los materiales locales, los de bajo impacto, los de fácil acceso, todo el tema de la cocina tradicional para hacer todo el tema de seguridad alimentaria, todo el tema de agroecología. ¿Por qué la agroecología? Y no sé si saben qué es la agroecología, pero la agroecología la conocimos como la ciencia de la esperanza,
que es básicamente aprender de la naturaleza, de los sistemas, de los ecosistemas, de las biorregiones, entender cómo la naturaleza se regula, se acompaña, se regenera, y imitarla y generar procesos de agro, o sea, tanto de alimento como de materia prima para construcción, para tejido, para lo que sea, que sean sistemas agroforestales sostenibles. Es decir, dejar de pensar que la agricultura es un monocultivo de lechugas o un monocultivo de palma de cera, sino entender que podemos hacer sistemas agroforestales sostenibles donde encontremos nuestra medicina, nuestra comida, nuestro material de construcción y nuestra ropa en un mismo ecosistema, porque así funciona la naturaleza sola. Lenguas, mitos y bailes, es decir, la cosmovisión de las comunidades. Nosotros tenemos que entender cuáles son los dioses, en qué creen, a qué le bailan, el porqué de las creencias, de los rituales, qué es lo que mantiene la comunidad unida para poder desarrollar proyectos que fomenten esa unión, que se generen plataformas de intercambio de saberes, para que estos espacios activen, porque lo que más nos importa no es el diseño y, como les dije, la infraestructura en sí, sino la apropiación de la comunidad de estos espacios, los procesos de aprendizaje y de fortalecimiento de tejido social que se den en estos espacios. Y las artes y oficios, y de eso pues vamos a hablar mucho hoy, porque las artes y oficios son las expresiones culturales que nos van a indicar el arraigo, la identidad de cada comunidad. Entonces, el tejido, la cocina, la música, todos son expresiones culturales que van a hablar de cómo esta comunidad se ha relacionado con el territorio. Y si hablamos de entornos urbanos, ¿cuáles serían las expresiones de arraigo a un barrio de invasión? Está el hip hop, está la calle se vuelve el territorio. Entonces, donde ustedes vayan, van a ver diferentes formas de expresión cultural, que lo que les van a contar esas expresiones culturales es cómo se relacionan ellos con el territorio, y eso es una información muy valiosa cuando queremos entrar a trabajar con comunidades y entrar a generar espacios que generen bienestar para las comunidades. Hoy en día es un centro de formación de educación regenerativa, y cuando hablamos de regeneración, ¿a qué me refiero? A cómo convertirnos en personas que cualquier intervención que hagan busque que tanto la sociedad como la cultura como el ecosistema se regenere. Es decir, especialmente en este momento es muy importante entender que no podemos seguir extrayendo recursos, extrayendo saberes, extrayendo materia prima, sin entender que somos parte de un sistema. Entonces, estos temas que les he venido hablando son temas que nos acercan al territorio, nos acercan a poder ser gestores de nuestro territorio, a poder comer nuestra propia comida, cosechar nuestra propia comida. Hoy en día bien sabemos lo importante, todo el mundo están reduciendo las cajas de huevos que venden, están reduciendo el alimento, estamos realmente viendo cómo un sistema se ha vuelto obsoleto. Entonces, y es en este momento donde los asentamientos sostenibles, los asentamientos que han pensado en autoabastecerse, en trabajar con materiales locales, en tener construcciones hechas con los materiales de la región, son sistemas que en este momento de aislamiento están funcionando perfectamente. Entonces, como centro de educación, van a ver un poquito ahorita cómo se desarrollan los temas y los materiales con los que hemos empezado a construir. Y en el área de comunidad y hábitat es cuando salimos a poner todos estos procesos de aprendizaje en práctica en las comunidades, que las comunidades nos han enseñado muchísimo, y con esa información de las comunidades volvemos a fortalecer. Les muestro un poquito este centro. El centro es el espacio que estamos construyendo hace 11 años. Cuando llegamos no había absolutamente nada, había un maizal. Y todo esto lo hemos hecho a punta de capacitaciones de construcción comunitaria.
con técnicas básicamente cocción con tierra, que es lo que vamos a entrar a ver ahorita, pero se ha hecho con personas que nunca han construido antes. Por eso la invitación a salir a la práctica, ¿no? A entender los materiales, porque la experticia en los materiales, especialmente, por ejemplo, en temas de acabados, es algo supremamente de la práctica. O sea, uno, tal vez con materiales sintéticos que ya vienen supremamente formulados químicamente para que no fallen y no se agrieten y trabajen bien, pues digamos que no requiera de la experticia que tienen los obreros, pero para que eso es sumamente necesario el abordaje práctico y el reconocimiento de los materiales. Estos son los procesos que nos han llevado una vez más a fortalecer todos los temas del hacer, especialmente, como les contaba, por el tema de materiales orgánicos, ¿no? Los materiales orgánicos tienen un comportamiento muy distinto y por ende es que ya vivimos del mercado, ¿no? Entonces, basados en aprender construyendo, en el diseño colectivo, en entender lo local y rescatarlo y en generar dignidad y belleza, hemos desarrollado estos prototipos de diferentes técnicas que les voy a estar mostrando. Les cuento un poquito lo que pasa con los materiales orgánicos. ¿Qué son los materiales orgánicos? Los materiales orgánicos son materiales que vienen de la tierra, llámese maderas, llámese guadua, llámese tierra. Estos materiales orgánicos tienen vida, ¿no? Son orgánicos, se llaman así porque tienen vida. Por ende, tienen unos procesos de construcción mucho más lentos que el cemento y que otros materiales. Por ende, salimos del mercado y digamos que ya no somos tan famosos como lo fuimos en algún momento, porque entró el cemento, entraron otros materiales que dieron la posibilidad de construir mucho más rápido y el tiempo se convirtió en dinero y llegó la industrialización y nos sacaron, digamos que, del mercado. Por ende, estos materiales hoy en día se ven más que todo en zonas rurales. Y la razón por la cual nosotros estamos todo el tiempo en el trabajo de rescatar estos materiales locales es porque es la única forma que las familias campesinas y que las zonas rurales se sigan desarrollando de manera independiente. ¿Qué quiere decir esto? Que puedan construir sus propias casas sin depender en tener una posición, un tema adquisitivo para comprar un ladrillo o para comprar un cemento. Y además de que vamos a hablar un poquito de las cualidades climáticas que tienen estos materiales, que nunca las va a reemplazar el cemento. Entonces, les voy a contar un poquito de la primera técnica con la que nos encontramos. Y fue todo esto ha sido un proceso muy empírico y digamos que coincidencial. Y fue que empezamos a trabajar con los colegios locales, nos dimos cuenta del tema de basuras, que estaba tan desordenado y ningún colegio tenía un sistema de acopio. Empezamos a trabajar desarrollando los sistemas de acopio. Los sistemas de acopio quieren decir cómo los colegios acopian las basuras, cómo las separan, si las separan o no. Empezamos a promover una separación en la fuente básica, que es la parte orgánica, para camas de compostaje. El resto, las botellas para construir, es lo que están viendo, y el resto que sale al relleno sanitario. Esto se llama una técnica que se llama Ecotec. Ecotec la desarrolló este hombre que ven ahí, que se llama Andreas Froese, que es un alemán, y es básicamente que la botella se convierta en un, es el famoso ecoladrillo. Lo ideal de entonces, bueno, el objetivo de esta técnica es que todos los plásticos no biodegradables se metan en las botellas, se haga un ladrillo supremamente compacto, es decir, que reemplace un ladrillo, se hace una pega con barro. Y aquí pueden ver, digamos, una construcción determinada, donde si ustedes ven las estrellitas son las colas de las botellas y las tapas, los puntos son las tapas. Esta obra se usa mucho para espacios exteriores, digamos, como es más de colegios y de educación, de consumo y desecho, se usa mucho en colegios, en bancas, en espacios de acopio, en aulas escolares. Y este que están viendo acá es un cuarto. Es un cuarto que al
al ser construido con botellas de 3 litros, tiene un grosor más o menos de 50 centímetros y para el área de la sabana funciona perfecto. Aquí los acabados, básicamente en ese momento no conocíamos mucho acabados en cemento, pero se podrían hacer acabados en tierra también. Bueno, les voy a contar las técnicas. El techo verde es una técnica que urbanamente realmente es donde se debe usar para bajar el impacto del asfalto. En el campo no tiene mucho sentido en temas de reducir la huella ambiental, pero es un aislamiento acústico y un aislamiento térmico. Es decir, una vez más, es un grosor de materia orgánica de más o menos 50 centímetros encima de la cabeza. Por ende, si es un sitio caliente, le va a dar uno frío. Si es un sitio frío, le va a dar uno más calorcito. Y vamos a empezar a hablar de, entonces, de construcción con tierra. La construcción con tierra es absolutamente nada innovador. Es más, lo que se hace es un trabajo de rescate, este saber, ¿sí? ¿Cómo hacemos para que no se pierda el adobero, no se pierda el tapiero y podamos seguir construyendo con tierra para que las zonas rurales se puedan desarrollar, seguir desarrollando climáticamente, debidamente a los climas que responden y usando los suelos y los materiales locales? Como les contaba, los procesos de construcción con tierra son mucho más lentos porque estos requieren de un proceso de fraguado que se demora más. Por ende, cuando uno acaba de construir, digamos que el cuerpo de la pared, hay que esperar para los acabados, y una vez uno pone el primer acabado, hay que esperar que la tierra se seque, se cuartee para el siguiente acabado. Entonces es un proceso bastante artesanal, ¿no? Que tiene unos beneficios gigantes, pero que realmente no es atractivo para las comodidades, para el mercado, por tema de tiempos más que todo. Esto se llama, bueno, esta técnica que están viendo acá se llama paja encofrada. Es las pacas de heno desmenuzadas, metidas en una formaleta, empapadas de barbotina, es decir, de una arcilla muy, muy suelta, que funciona como una pega. En esta formaleta, después se quita la formaleta y queda básicamente una pared de fibras y arcilla. Esto es tapia pisada. Esto es un tapial, también es una formaleta, y la tierra que se usa acá es una tierra seca, apisonada, y lo ideal es ser un maestro de esta técnica para que uno no tenga que hacer acabados, por ejemplo, en esta, y uno puede dejar esa tierra roja a la vista. Esto es en Barichara, donde nosotros salimos a dictar talleres y a buscar a los sabedores de estas técnicas para que enseñen. Y así entiendan que lo que se saben hacer es importante y no dejen atrás su saber y se vayan por el cemento y el bloque. Esta es otra técnica muy interesante que requiere de unos acabados muy extensos, y ya les voy a contar por qué, pero es una técnica de fibras de paja, de las pacas de heno. Esta técnica es muy conocida en Europa del Este. Les cuento un poquito la diferencia entre construir con tierra y con paja. Con tierra uno está haciendo una masa térmica, es decir, el calor entra, se guarda en la pared y la pared lo respira hacia adentro. Es un material vivo. La paja no genera una masa térmica, pero es un acumulado de fibras y aire, entonces es un tema como de aislamiento, que igual funciona muy bien para zonas secas y frías. Cada técnica está en un lugar adecuado. Uno no trae una técnica de pacas de heno a la selva, por ejemplo. No va a funcionar la humedad. Por eso, cuando ustedes van a la cocina, casitas de bareque, porque el bareque es la construcción más delgada en tierra que genera los espacios más frescos. Entonces, cuando ustedes empiezan a ver las construcciones naturales, todo tiene un sentido. Cada región y cada suelo desarrolla una técnica. Si ustedes van a la zona andina, a nuestra zona en Villa de Leyva, Bogotá, todo es tapia pisada o adobes, ¿sí? Eso es porque responden a este clima y responden a los suelos, que son suelos ideales para tapia pisada y para adobe. Y el clima tan frío pues requiere de muros gruesos, ¿sí?
Entonces, esta técnica de pacas de heno, básicamente ahí ven que las pacas se usa como ladrillos, se le hace unos marcos en madera y la verdad la construcción es muy rápida. A esta técnica uno le tiene que hacer muchos pañetes porque lo primero que hay que hacer es sellarla para que no entren ni ratones ni humedad. Entonces, y después es tratar de homogenizarla para que llegue a una estética lo más homogénea posible. Entre más perfectica, planita uno quiera las paredes, más acabados se van a ir. El proceso de los acabados es un proceso supremamente interesante en la tierra porque básicamente cuando uno consigue masterizar los acabados, porque como les conté, la tierra respira. Entonces, si uno no sabe, si uno no entiende que es un material vivo y que va a respirar, es decir, que va a sudar, es decir, que necesita que uno sea un experto en las granulometrías de suelos para cubrir esta tierra, dejarla sudar, dejarla respirar, pero a la vez protegerla. Entonces, hay muchas formas de hacer esto. Y es un proceso paulatino, porque uno tiene que ir de lo que se llaman pañetes burdos a pañetes finos. Los pañetes burdos son pañetes gruesos, ¿sí? Que son los primeros que ustedes ven ahí, por ejemplo, la parte de arriba de la izquierda es un pañete burdo que tiene fibras y que tiene granulometrías más gruesas, que toca esperar a que se seque, se cuartee, para después aplicar unas mezclas que tienen más arenas y unas fibras más delgadas como mascarilla de arroz, que son pañetes finos que no se cuarteen. Les voy a contar un poquito más de otras técnicas y después volvemos a los acabados. Esta técnica se llama tierra ensacada, parte de la trinchera de guerra, costal con alambre de púas. Y la forma se llaman los ecodomos, que son unas curvas catenarias. Si ven, son unos domos alargaditos, ¿sí? Ahí pueden ver abajo a la derecha un interior. Estos son costales que al ser apisonados como una tapia también dan un muro de 40 centímetros. 40 centímetros nos da, es un grosor perfecto para un clima frío. Lo mismo pasa en la foto arriba a la derecha. Es un muro de BTC, bloque de tierra compactado. Hagan de cuenta que son unos adobes. La diferencia entre un adobe y un ladrillo es que el adobe es secado al sol. El BTC también es secado al sol y es hecho con una máquina que se llama la Cimbarram, que es una máquina de compresión de ladrillos. Este espacio de arriba tiene un grosor también de 40 centímetros porque es un doble muro de BTC. Abajo a la izquierda ven la parte de afuera de este interior y arriba a la derecha ven el interior de esta sala. Estos dos espacios son unos muros más o menos de 40 centímetros que hacen un espacio térmico para zonas frías. Todo lo que nosotros desarrollamos lo hacemos alrededor de programas de docencia, es decir, todas las estructuras que han visto lo hacemos a punta de diplomados, talleres intensivos, para que cada proceso de la obra se entienda y se comparta y las personas puedan ir a sus casas y mejorarlas, construirlas, agrandarlas y se sientan capaces de que pueden hacerlo. Bueno, estas son un poquito las técnicas que acabamos de ver que están dentro del departamento de bioconstrucción. Del departamento de bioconstrucción no solo hay técnicas, sino tecnologías alternativas. ¿Qué son las tecnologías alternativas? Las tecnologías alternativas son las tecnologías que nos ayudan a maximizar los recursos locales. Es decir, cómo hacemos para nosotros las propias aguas grises y reutilizarlas como riego, por eso los humedales artificiales que se mencionan abajo. Si no tenemos acueducto y alcantarillado para tener un sistema de salubridad de baños, para eso están los baños composteros. Entonces, dentro de las técnicas también están las tecnologías para poder hacer asentamientos sostenibles. Un poco la dinámica construcción que tenemos acá para poder llegar de la estructura a los acabados de forma participativa, entendiendo el cuerpo de las paredes y cómo del cuerpo a los acabados queremos llegar a temas monolíticos, ¿no? Queremos hacer una estructura monolítica, cómo funcionan todas estas fibras, todas estas texturas que ustedes están viendo aquí.
para poder hacer los acabados finales. Ahorita no sé si vieron una imagen de esas pacas que las estaban embadurnando en arcilla. Eso es lo primero que se le hace a las pacas para poderle hacer los acabados. Es un lavado en arcilla para que reciban esa piel y puedan recibir los acabados. Entonces, por eso es un poquito la importancia de la práctica, ¿no? De reconocer los materiales. Y sea el que sea, si uno esté trabajando con cemento, con baldosas, es súper importante entender cómo se comportan, cuáles son, cómo se pueden combinar unos con otros, porque bien sabemos que todos los materiales se mueven distintos, así no sean materiales orgánicos. Entonces ahí uno empieza a entender cómo se deben diseñar juntas de dilatación entre la madera y el muro de tierra, o juntas de dilatación entre el muro de paja y el muro de adobe, porque son materiales que van a respirar y se van a mover distinto. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿No? Ana, alguien acaba de preguntar que si nos puedes nombrar nuevamente las técnicas de construcción. Sí, lo que pasa es que... ¿En tierra? Sí, las que acabas de mostrarnos. Técnicas de construcción en tierra hay varias. Están los adobes, que son ladrillos secados al sol. Están los bloques de tierra compactados, hechos en una prensa, secados al sol. Están los tapiales, que son esos muros rojos que vimos. Está la tierra ensacada, que son los costales, y está la paja encofrada. Ana, otra pregunta. ¿Toda la tierra sirve? No, no toda la tierra sirve. Okay. La tierra para construcción, la tierra que sirve para construcción es la tierra que está abajo de la capa orgánica. Es decir, si ustedes ven pues la capa orgánica, ¿qué significa? La tierra negra de siembra, ¿cierto? En donde sembramos, donde reforestamos. Para construir toca bajar esa capa orgánica, y cuando vemos un cambio de tierra, ahí es donde empezamos a sacar esa tierra para probarla y para usarla. Pero no se puede con la capa orgánica, porque la capa orgánica tiene organismos vivos adentro. Ana, otra pregunta. ¿Qué técnica tú recomendarías para un clima como Cartagena? Cartagena es calorcito, entonces yo usaría bareque o... bareque o adobes. Vamos a entrar ahorita en ese reconocimiento de las técnicas de tierra. ¿Hay alguna otra pregunta mientras alguien pregunta que qué tan importante es la uniformidad de los ladrillos o de los BTCs o ecoladrillos cuando uno construye? Pues eso ¿qué relevancia tiene? Digamos que tú siempre trabajas en un molde con un ladrillo, ¿no? Vamos a pasar para que me sea más fácil explicarles. Entonces, digamos que así sea un proceso muy artesanal, el tamaño sigue siendo muy parecido. ¿Sí me entiendes? Pero obviamente uno tiene que trabajar estructuras uniformes para generar una estructura mayor. Si uno trabaja una botella de 3 litros, no puedes hacer una pared mezclando una de 3 litros con una chiquita. Tienes que, lo mismo con los adobes, y lo mismo el molde, el tapial también tiene la misma forma siempre. Y Ana, esta pregunta que siempre se hace es, ¿cuánto puede durar uno de estos muros? Si lo haces bien, y ya les voy a contar un poquito
como los principios de oro de la bioconstrucción toda la vida. O sea, si ustedes van a Bogotá, en el centro, son casas de 200, 300 años, ¿sí? Y eso es un poquito la estigmatización que tenemos de estas técnicas, que son casas de pobre, que no duran. La regla de oro de las casas de barro y de cualquier madera, si ustedes ven, o bambú, es buenas botas y buen sombrero. Ustedes siempre van a ver las construcciones de Simón Vélez, de cualquier experto en materiales orgánicos, que las guaduas caen en un pilote de cemento, es decir, nunca tocan la tierra y tienen un alero, ¿sí? Estas construcciones no se pueden hacer sin techo porque se convierten en estructuras efímeras. Entonces, si uno tiene si ustedes se imaginan la casita campesina de zócalos y aleros, tiene todo el sentido, y esas son las casas que duran 300, 400 años. Es decir, el zócalo es el piso, como la bota de la construcción. Ahorita la vamos a ver en unas fotos, y es lo que protege del salpicón del agua, y el alero pues protege de la lluvia. Mientras estos principios se den con estas técnicas, y mientras se hagan los acabados que vamos a hablar, que son acabados a base de cal, las estructuras van a durar toda la vida. Ok, perfecto, muchas gracias. Ok, entonces, para entrar un poquito ya más en temas para entender y empezar a hablar de acabados, tenemos que empezar a entender las técnicas, ¿no? El cuerpo. Estos son los adobes. Para quien nunca haya visto un adobe, es el proceso más artesanal de una mezcla muy húmeda. A veces usan estiércol, a veces usan paja. Son esos moldes que ustedes ven a la derecha. Es el proceso más artesanal y la verdad más eficiente de construcción con tierra. La pega es la mezcla misma, más seca, más húmeda, como lo pueden ver abajo a la izquierda. Estos son adobones hechos en África. Se pueden hacer adobones más grandes. Claro, uno puede cambiar el molde, pero tiene que haber una continuidad en el molde. Estos son adobones mucho más grandes de lo que trabajamos estándar acá en Colombia, pero es el mismo proceso constructivo, muy artesanal, muy de molde. Es como hacer un ponqué, es la técnica más artesanal. Estas son unas de las construcciones más antiguas hechas en adobes. Para los que preguntan que cuánto duran una construcción acá no hay techo, y sin embargo es una construcción milenaria porque es una zona muy desértica. Este es el bloque de tierra compactado, que era el que les contaba, que es también un ladrillo secado al sol, pero hecho en esta simbarram, que es un invento colombiano. Y se sacan ya es una cosa como una industrialización de esta técnica. Esto tiene un porcentaje de cemento, por eso lo ven un poquito más con aspecto industrializado. Esta es una técnica otra vez mucho más artesanal, que se llama COP, que es como esculpir la casa. En vez de adobes, se hacen como unas bolas, y como ven en la foto de arriba, se van subiendo. Se van subiendo las estructuras como una gran escultura. Se pueden hacer, es decir, el mismo molde es una escultura, imagínense haciendo una gran escultura. Esta técnica no se conoce mucho acá, es mucho más de como de Inglaterra. Este es el tapial que estábamos viendo, que son estas formaletas que les mostré en procesos de apisonado. Aquí la idea es trabajar a tal perfección que uno quite la formaleta y no tenga que hacer ningún acabado, como este muro en Canadá, donde se mezclan distintos pigmentos, y pues pueden ver el acabado acá abajo, de cómo queda. Esto está expuesto al sol, porque está en una zona desértica, si no, no estaría, y tiene que tener un porcentaje de cemento que le quita la cualidad de tierra para que esté expuesto de esta forma. Pero la tierra debe trabajar así, la tierra se debe trabajar más si el énfasis es maximizar el recurso local y ahorrar. Tenemos que tener buenas botas, que es ese zócalo que ven abajo, y buen sombrero, como les contaba. Es la foto de la tapia que les mostré de Barichara. Y aquí estamos en otro proceso muy artesanal de tapia, con una estructura interna de guadua, también de la técnica de tapia pisada.
Miren acá cómo se está haciendo esto con las botas, que son, siempre las botas son en otro material, no puede ser en tierra, la tierra no puede tocar la tierra para que la humedad del suelo no suba por las paredes. Y es en piedra y cal, los zócalos. Esto ya es la modernización de la tapia pisada, donde hay neumáticos de aprisionamiento hidráulicos, donde los tapiales son curvos. Esta es otra forma, esta es tierra vertida, que es como si fueran, como si estuvieran fundiendo cemento, como el mismo materialidad de la mezcla, pero es pura tierra, con las mismas formaletas, como ven. No, se llama barro colado o tierra vertida, no es muy común. Acá en Perú y en Ecuador es mucho más, un poquito más común y se usa mucho en restauración de estructuras antiguas de construcción con tierra. Este es el bareque, este es de las técnicas más comunes en las zonas costeras porque uno requiere de una estructura anterior, es decir, si bien es entramado como es ese esqueleto al cual se le pega una mezcla de tierra con mucha fibra y son paredes delgadas. Lo interesante del bareque es que se puede prefabricar. Entonces se pueden hacer estos moldes de quincha que llaman también o bareque. Se pueden prefabricar para construir modularmente y después embarrar. También se pueden generar paredes, pues innovar en diseño generando paredes torcidas, es decir, no torcidas, sino geometrías como paraboloides hiperbólicas y después pues barequearlas, echarle la tierra y convertirlas en un muro. Acá se puede ver un poquito el proceso del muro alabeado, que llaman, en esqueleto y ya embarrado. Esto es un poquito para reconocer un poquito las construcciones locales nuestras. Esto es bareque jaulilla, es otro tipo de bareque, es el que existe en La Guajira, y el hecho de que esta pared esté cuarteada no quiere decir que la técnica no sirva, simplemente quiere decir que se pueden a las personas en un reconocimiento más a fondo de los sustratos que tienen, de los suelos que tienen, para que aprendan, como ven en la derecha, a hacer un acabado donde ya no se ven cuarteamientos. Y esto ayuda para generar entornos de mayor higiene. De los Coguis de la Sierra Nevada de Santa Marta. Es un gran canasto que después se llena de piedras y, como ven en la derecha, ya se sella con tierra. Esto es en África, es la misma técnica de bareque y aquí ya empezamos a trabajar acabados. Entonces, lo importante es empezar a poner las simbologías de cada etnia, ¿no? Lo que los identifica, los logos de su comunidad. Estos acabados que ustedes ven acá son acabados a base de pigmentos de tierra. La tierra misma es un acabado. La tierra misma es un color. Si ustedes van por la carretera y ven colores de tierra en el corte de carretera, y ustedes se bajan y cogen esas tierras y las secan, las tuestan, y las ponen en una paila a secar, eso ya es un color. Entonces, lo que hacemos con las comunidades es rescatar esos colores locales también y poder pintar con ellos mismos. No sé si tengan alguna pregunta hasta el momento. Ana, sí, alguien me pregunta que cómo se llama el bareque de La Guajira. Bareque. No tiene un nombre particular, ¿cierto? No. Pues en Huayunay, aquí seguramente te les trae un nombre, pero es el. En Perú le dicen quincha, pero en Colombia todo lo que es zona costera del Caribe, toda la zona Caribe es bareque. Otra pregunta. Si tú pudieras reemplazar los muros de una construcción tradicional, un edificio, 12 pisos, 15 pisos, si tú pudieras reemplazar los muros, ¿por qué técnica en tierra lo harías, digamos, para Bogotá? Bloque de tierra compactado, el BTC.
El BTC ustedes ya lo pueden ver en urbanizaciones como, ¿cómo se llaman estas que van por el norte? Sin En la tamaño de pradera. población. Ustedes ya pueden ver el BTC en estructuras urbanas. No es puritano de tierra, tiene un porcentaje de cemento, pero es es la técnica que más nos ha acercado a la industrialización de la tierra. ¿Y habría algún beneficio en cambiarlo el BTC por el bloque tradicional? Claro, pues apoyas a la industria de la construcción con tierra y climáticamente te va a funcionar mejor. Así tenga un porcentaje alto. Claro, claro que sí. Y lo interesante, digamos, de un edificio que tenga una estructura de cemento, unas columnas en cemento, que ya, pues, que sea construido bajo las leyes de sismorresistencia y bajo todos los permisos existentes, es que tú realmente sí puedes meterle bloque de tierra compactado o adobe. Lo que pasa es que adobe ya es muy artesanal para la ciudad y te va a tocar hacerle unos acabados de impermeabilización muy fuertes para que realmente aguante las exigencias del ser humano urbano, ¿no? Porque es que el ser humano urbano quiere su búnker de cemento que no se le cuartee nunca. Y para ese entorno sí sería el bloque de tierra compactado. ¿Y a ese Esta bloque técnica hay es que un tema. hacerle algún acabado? Perdón. No, ese bloque ya viene, por eso viene con un porcentaje alto de cemento, pero igual pues reduce mucho el consumo, la huella ambiental, porque es mayormente tierra, pero no hay que hacerle nada. En los conjuntos, en la pradera de Potosí, en eso ustedes ven casas con esas fachadas que además son divinas. Y es el bloque de tierra a la vista. Si le ponen un alero, les va a durar mucho más. Y en términos de costo. En términos de costo, todo depende de los acabados internos, pero es caro. Bloque tierra compactado, uy, la última vez. A ver, un adobe está como en $400 y un bloque tierra compactado está como en 2.500 el ladrillo. Es costoso. Sí, y un ladrillo común está como en Sí. 1.000 pesos por ahí, no sé. Exacto. Puede Sí. costar el doble. Sí, no, si es por precio, el ladrillo tolete rojo ese le va a ganar a cualquier cosa, ¿no? Es lo más económico que hay en el mercado hoy en día. Bueno, Entonces, y pensé. miren, esta técnica, perdón, perdón, No, dime, sigue. dime, dime, dime. No, quería comentarles como en esta foto que ustedes ven esta técnica que no tiene sombrero, ¿no? Pues casi todos los domos no tienen sombrero. El último domo que tiene esta cachuchita de paja es porque esta técnica viene del desierto de Irán y yo la traje al trópico colombiano. Entonces yo no pude hacer acabados externos naturales, sino que a mí me tocó impermeabilizar con cemento y sica para proteger los costales de tierra. Por eso la importancia de las buenas botas y el buen sombrero para poder trabajar acabados naturales y técnicas naturales. Ana, en términos Bien. digamos, de normativa, este asunto de sismorresistencia, por ejemplo, para esos domos, si yo quisiera hacer un conjunto residencial y pedir una licencia de esto, ¿hay Estos algo? domos ya han sido construidos, estos domos ya se le han sacado licencia de construcción porque el arco es la forma más fuerte de la naturaleza y estos domos ya en Estados Unidos tienen todos los permisos y acá en Colombia también, pues no muy reconocidos y no muy conocidos porque han sido pocos los que han trabajado con permisos de esta técnica, pero se ha logrado porque ya hay varias personas que tienen casado. Y realmente es fácil porque es una estructura que se diseñó para asistencia humanitaria, es decir, para poderse meter dentro de esos domos a hacer a protegerse de un desastre natural, ¿no? El arco es la forma más fuerte de la naturaleza. Cualquier pórtico derecho, ustedes lo ponen a un sismo al lado de un arco catenario y el arco no se va a derrumbar. Por eso es tan importante y tan icónica la arquitectura de cúpulas y de arcos, por la fuerza estructural. Y en temas de bareques y tapia pisada o
Estos, El pues, bareque estos. encementado ya está, el bareque encementado, desafortunadamente encementado, ya tiene todos los permisos técnicos. La tapia pisada en Barichara ya tiene también todos los temas de permisos de pues sí, de estructura. Pero todos reforzados con temas concretos y estructura porticada normal o. El tapial es una estructura autoportante y hay unos elementos que los exige la regla que se vinculen a la técnica. Ya, pero, y el bareque tiene que ser encementado, el que está legalizado. Ok, perfecto. Bueno, les sigo mostrando. Esto es una técnica que ya es un poquito una innovación de un arquitecto alemán que se llama Gernot Mincke, que es, en vez de hacer un adobe, se inventó unos salchichones gigantes de tierra, en los cuales empezó a desarrollar interiores bastante particulares, que meten esta tierra en una media velada, ¿sí? La dejan secar y después la empiezan a moldear alrededor de una estructura principal. Y generan estas estructuras. Bueno, esto se los muestro un poquito para que entiendan un poquito más cómo se abraza la paja dentro de una estructura metálica, dentro de una estructura de maderas, cuando no se trabaja portante, que es bien importante en esta técnica porque las pacas de heno no son muy uniformes. Entonces deben estar, no, no sé, se podría trabajar portantemente si fueran las pacas de heno como en Europa, que son unos rectángulos perfectos, pero en este caso sí toca abrazarla con una estructura principal de madera. Estas son opciones de las botas que les digo, cuando uno está bien bajo costo y bajo impacto, llantas es una opción. Lo importante es aislar las técnicas constructivas de la humedad del piso. Ah, bueno, aquí es donde les puedo mostrar ya más en detalle esa primera piel que se le da a las pacas de heno con una barbotina, con una arcilla, que se deja secar para que ya tenga la piel para recibir nuevas tierras y convertirse en una estructura monolítica. Entonces, aquí vemos lo interesante de los acabados en tierra y de las construcciones con tierra, es que es una arquitectura viva. Es una arquitectura que llama a la comunidad que para que se reúna o semestralmente o anualmente alrededor de las construcciones para hacerles sus debidos mantenimientos. Estas construcciones que ustedes están viendo acá, que no tienen sombrero nuevamente, es porque son aldeas de desierto. Donde están los grandes hitos de arquitectura de tierra son en los desiertos, porque es donde mejor vive la tierra. Esta foto que ustedes ven acá a la izquierda de unas pruebas de acabados es un poco el proceso que nos enseña la tierra y es todos los pañetes, como la vieron en la casita de la Guajira, que se cuartean, toda la tierra se va a cuartear mientras uno, porque la idea es usar la tierra lo más, digamos, como sale del hueco en un principio para no tener que comprar materiales desde un principio, sino usarla y acompañarle de mucha fibra, pero igual se va a cuartear y ya al final, los acabados finales, uno ya tiene que comprar básicamente arena fina y cascarilla de arroz y fibras más finas, entonces ya hay una inversión, pero ya son en los acabados finales para lograr combatir ese cuarteamiento de la tierra. Después de esa piel que se le da a las pacas de heno, que ustedes ven acá en la mano izquierda, que ya está toda embadurnada de esa arcilla, se le empiezan a meter ese pañete burdo que ustedes ven a la derecha, que es una tierra con mucha paja para meter esos huecos que se empiezan a ver entre paca y paca, y tratar de tener esa pared uniforme que, pues que sigamos las estéticas a las que uno está acostumbrado. Estas tierras que ustedes ven acá a la izquierda, son las tierras con las que trabajamos.
Lo primero es el estiércol de los animales. El estiércol ayuda mucho tanto en las estructuras como de los adobes como en los acabados finales, porque el estiércol no solo tiene fibra, sino tiene una condición como de aglutinante, de pegante y de impermeabilizante de los acabados. Y los otros son dos tierras que encontramos acá en la zona. Entonces, cada uno de ustedes va a encontrar una tierra distinta en su lugar. Entonces, lo importante es que la sepan tocar y la sepan reconocer para saber si les tienen que meter más fibras o más arenas o más granos gruesos para que se comporten cada vez mejor. Depende de lo que ustedes escojan trabajar. Esta es una mezquita hecha en Kop, en tierra, en Yemen. Es una mezquita, tiene como, no sé, me acuerdo cuántos, 40 metros de alto. Estos son acabados en cal. La cal es piedra caliza, es carbonato de calcio. Como ustedes ven, toda la candelaria, que son casas de tierra en blanco, la cal, al ser otro mineral, es un mineral que protege la tierra, pero la deja respirar al final. Es el único acabado real que debemos usar con la tierra. Muchas personas cogen una casa de tierra y la apañetan con cemento. ¿Qué pasa? El cemento ahoga las paredes, no las deja respirar, y como la tierra es un material que respira, empieza a haber como una humedad interna y se empieza a burbujear la pared. Entonces toca pelar toda la pared y empezar a apañetarla con cal nuevamente para que la tierra se proteja y respire. Estos son, para los que preguntan cuánto dura la tierra, estas son obras milenarias. Al ser de desierto, obviamente duran más, pero todo esto es construido entre adobe y cobre. Aquí podemos ver a la derecha un poquito pigmentos naturales que ya empiezan a usar como acabados en técnicas de construcción con tierra. Acá usan el estiércol, tal cual como lo hacen en la chamba. En las cerámicas de la chamba, que la chamba, si ustedes conocen las cerámicas del Tolima, que son negras, es el estiércol que hace que se conviertan en negro. Entonces, cada cultura tiene sus pigmentos, ya sean otros minerales, ya sean estiércoles del lugar, con los que juegan con la simbología. Estas son otras muestras de construcción con tierra. El edificio de abajo es un edificio de tres pisos de vivienda social en China, en tapia pisada, que ha sobrevivido a tres terremotos. En este caso, si ven que es una zona menos desértica, por ende tiene su techo. Estos ya son muestras de técnicas que se dejan a la vista para texturas y sensaciones internas de la técnica de tapia pisada a la vista. Esto ya es la tapia pisada a un nivel moderno. Miren, las formaletas son metálicas, los pisones son hidráulicos, y las formaletas también son redondas en la iglesia de abajo. Y lo bonito de algunas de las técnicas es el poder trabajar la tierra a la vista sin tener que hacer acabados que da estas texturas. En este caso es lo mismo, pero trabajando desde el adobe, no desde la tapia pisada, desde un adobe que se ha hecho en un molde, como pueden ver en la foto de la derecha, con puntas redondas. Esto es para un espacio acústico, claramente. Y esto es un proceso de construcción comunitaria muy linda en la mesa de Los Santos en Bucaramanga, donde se hicieron los adobes y los techos verdes con los campesinos de cada local. Aquí son unos vestigios de las primeras muestras de pigmentos usados como acabados internos en construcción con tierra, como se usa, digamos, en los pictogramas del chiribiquete, que es la sangre de la cochinilla. Aquí se usaban solo otros pigmentos, otros colores de tierra. Estos son ya muestras de unos arquitectos que han ido un poquito más adelante con las posibilidades de los materiales naturales. Esto es una cúpula con pacas de, ¿no? Los interiores se convierten, estas lámparas, digamos, están hechas en cop, están esculpidas con tierra. Y todos los acabados internos pueden ser naturales, pero al ser una cúpula por fuera sí se tiene que impermeabilizar por completo.
a menos de que estén en total desierto, que no es el caso. Entonces aquí ven que al frente de las cúpulas le ponen un enchapado en piedra. Por encima se alcanza a ver una geomembrana. Esto tiene que ser algo impermeable. Y aquí se deja este espacio de alero para que la siguiente pared de tierra que aparezca tenga protección. Estos son casas en pacas de heno, para que vean pues, que cuando se trabaja en paca de heno o en cop, es una estética mucho más orgánica. No en el desierto de Nuevo México, una vez más, sin sombrero porque es desierto. Este es un ejemplo ya urbano de las pacas de heno. Miren cómo se pueden prefabricar fachadas en pacas de heno, donde después seguramente le pueden poner un laminado de madera y parece una pared de madera, pero realmente tiene las cualidades del aislamiento térmico de las pacas de heno. Aquí más ejemplos de construcción con tierra. Miren un ejemplo de la tapia pisada en zona desértica a la vista, la tapia, con las texturas que se pueden ver y se pueden trabajar cuando se trabaja con esta. Esto es, por ejemplo, un proceso de cúpula que les estaba contando donde los adobes interiormente se dejan a la vista, pero exteriormente esto es un proceso distinto de la misma técnica en la India. Exteriormente se tienen que impermeabilizar. Estas técnicas de la India las impermeabilizan con estiércol. También es decir, no estaría solo con estiércol y no tiene cal porque si no estaría blanco. Entonces tiene que ser en zona desértica. Es la casa de Gernot Minke. Gernot Minke se especializó en hacer mediciones térmicas de muros de tierra y de techos verdes y mide su casa tanto en verano como en invierno. Aquí hay una combinación de arcos, de ladrillos cocidos y adobes. Aquí ven que todo lo que son las puertas están con ladrillos cocidos y el resto está construido con adobes. Y esta misma técnica, lo lindo que ha estado, tanto los adobes como los BTC, han llegado a todas las culturas, en todas las estéticas y en todas las técnicas. ¿Hay alguna pregunta? Ana, alguien me pregunta muy preocupada por el olor del estiércol en los muros. No, 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 mira, el estiércol olerá, huele como mientras tú lo estás mezclando, al otro día que tú lo aplicas ya no huele nada. ¿Y por qué se pierde el olor? ¿Hay algún aditivo o alguna razón para que se desaparezca el olor? No, 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 no te sé explicar. Huele peor cuando uno trabaja con cactus. El cactus de copal es otra de las técnicas que usamos para impermeabilizar. Y eso es cuando se fermenta, que se tiene que fermentar un poco para usarlo, huele mucho peor que el estiércol. El estiércol al otro día de aplicarlo ya no huele. ¿No recuerdas el nombre del último arquitecto de la casa que estaba el comparativo en estaciones que me mostraste? Gernot Él participó en la Mesa de los Santos también, ¿no? Sí. Ana, y yo te tengo una pregunta. Ya creo que como para terminar, te agradezco muchísimo por toda la información. Alguien estaba preguntando que si nos podía repetir las técnicas de tierra rápidamente, pero eso sería volver a comenzar. Entonces, esto queda grabado y seguramente en algún momento podemos compartir esta grabación. Entonces, si quieren, Juan, no sé si puedo escribir en el chat tal vez. ¿Cómo se puede llegar a esta charla ya grabada? Y yo te quería preguntar, Ana, ¿tú qué tan posible ves que haya una como compatibilidad entre estas técnicas de tierra versus
la manera como hacemos las ciudades. Es decir, yo de alguna manera, digamos, también teniendo en cuenta como la charla anterior, casi que veo que si seguimos como vamos en la manera en que hacemos las cosas, no vamos a poder cambiar y utilizar estas técnicas más amables y sostenibles, porque es casi que es como una concepción y una conciencia de vida la que no lo permite. No sé qué piensas de involucrar esto o qué tan posible sea involucrarlo en una ciudad como las hacemos ahora. Y es muy loco porque en Europa los pisos de tierra se convirtieron en la cosa más cara y más exclusiva de todo. Entonces la gente está viviendo en casas o en apartamentos e invierten en construcción de pisos de tierra, que son, que el metro cuadrado, yo ya ni me acuerdo cuántos euros son. También estos acabados que les estoy mostrando ahorita en la pantalla son acabados a base de pues, muchas técnicas locales, pero a base de tierra y cal y pigmentos locales. Y encima de una pared de cemento se pueden hacer. Hay un acabado muy famoso que se llama el Tadelakt, que es un acabado que viene del Medio Oriente, que también lo hacen hoy en día en apartamentos en la mitad de una ciudad. Entonces hay como un gremio que está entrando en entender temas de acabados y de construcción con tierra y yo sí pienso que claramente se puede, o sea, es que las condiciones en las que se vive urbanamente, en la realidad de Bogotá, que no es donde vive la mayoría, sino en las periferias, cualquier casa de adobe o de BTC con techo verde va a ser una cosa mucho más digna que como se está viviendo en los barrios de periferia. O sea, claro que se puede. Lo que pasa es que el afán, la visión a corto plazo no deja pensar, no deja improvisar, no deja ensayar, ¿sí? Todo como somos una sociedad que nos dicen qué hacer todo el tiempo, pues perdemos esa oportunidad de crear, de ensayar materiales, de buscar la reutilización de muchos materiales, de entender la importancia de crear una nueva dinámica de creación alrededor de una conciencia, ¿no? Sino que seguimos como, no, es que esto es lo que dicen que hay que comprar, es que esto es lo más cool que hay para hacer esto, y es que seguimos con los referentes de diseño occidental. Como si todos quisiéramos otra cosa, nadie estudia como la cultura, los saberes, sí, nadie está como en esa búsqueda de otro lenguaje, sino que nos siguen consumiendo los medios y nos siguen diciendo qué hacer. Entonces, mientras sigamos siendo, pues, esa masa que se mueve sin pensar, no creo que nadie se ponga a hacer BTCs o a tratar de hacer una casa en tierra, en un. Urbanamente obviamente se complica, ¿no? Yo no pienso, yo no les estoy diciendo hay que hacer edificios de COP como las ciudades que les mostré en el desierto en Bogotá porque es irreal. Pero sí en temas de diseño de interiores, en temas de consumo y desecho, en temas de tecnologías, en temas de cuidar el agua, en temas de interacción con el entorno. Uy, se podría vivir muy distinto y se debería vivir muy distinto. Bueno, Ana, yo no sé si tú quieras mostrarnos algo más o ya igual creo que yo quedé bastante enamorado otra vez de la tierra. No sé si alguien tenga alguna otra pregunta. Yo creo que no he visto nada más, Ana. Ana, te agradezco muchísimo, de verdad. Bueno, ahí estás mostrando más cosas. No, yo como que los invito a que investiguen sobre materiales, porque si el tema de ustedes es interiorismo, pues es un tema de sensaciones y de texturas y de generar calidez, que pues eso requiere una sensibilidad y un arte que seguramente todos lo tienen, pero
Pero en este momento, más que nunca, necesitamos es tener una coherencia de consumo, una coherencia de uso. Y hay muchos ejemplos también muy bonitos de personas que están en la mitad de la ciudad, que están en la mitad de la industria, pero que ya están promoviendo un abordaje distinto a los materiales, con la misma sensibilidad y con la misma necesidad de generar entornos dignos, bellos, conmovedores, cálidos. Entonces, un poco es como la motivación, es como busquen lo que los conmueva, busquen los elementos, entiendan de dónde vienen los materiales, entiendan que estamos en un momento donde no podemos seguir comprando cosas que promocionan maquilas de niños. Entienden que tenemos que comprarle solo a solo ser parte de un consumo justo que emplea justamente, que produce justamente, que devuelve justamente, ¿no? Yo sé que es difícil imaginarlo, yo sé que es desde un entorno de un mercado también urbano, ignorante en todo esto, pero pues en todo nicho y en toda academia se puede hacer el cambio, ¿no? Pues Ana, yo pues a propósito de lo que dices, parte de la intención de la nueva propuesta del programa es justamente eso, ¿no? Es como repensar desde el oficio la manera como se ha hecho y justamente ver esto que nos muestras y empezar como a revalorar esa sensibilidad por el material, por las formas. Y empezar a verlo desde otro punto de vista, obviamente tratando de ser más coherentes con el medio ambiente, con el impacto que tenemos, con lo que tú dices, el origen de los materiales, para dónde van después de usarse, de dónde vienen, sí, como todo el tema del ciclo de vida de los materiales. Pero creo que este tipo de charlas ilustran muy bien que se pueden hacer las cosas de otra manera, ¿no? Y como meterle un poco de corazón a la cosa y vincularse también un poco con la gente y con la comunidad donde se hacen las cosas. No sé, es, digamos que por ahí el tema y pues de alguna manera esa es como la intención y pues alinearnos todos para exigirle a ese gran gremio y esa industria gigantesca, exigirle un poco desde el hacer nuestro, pues que hagan mejor las cosas también, ¿no? Entonces, claro, pues, yo creo que como educadores tenemos un deber en ser cada vez más radicales, como estudiantes yo diría que aún más, de sacarle valor a la academia, a las experiencias, requiere incomodarse, requiere un cambio, requiere, sí, darse 18 más vueltas para encontrar un proveedor justo, 18 mil más vueltas para ver si uno puede reciclar cosas, sentarse a pensar uno cómo pica el plástico y lo convierte en un acabado re fancy o como sea, pero hay que hacerlo. O sea, realmente sí, está en las manos de todos y yo creo que si seguimos mirando para otro lado, pues no sé qué más necesitamos. Si seguir sentados de los abuelos de uno y no poderlos abrazar, si, o sea, no, yo ya no hay como que explicar mucho, ¿no? O al que le resonó, le resonó, y al que le resonó, pues ya toca caminar distinto. Y hay que, de igual forma, hay que ver uno dónde está comprando el mercado y si sigue comprando todo en Carulla o si se echa la aventadita a comprarle los tomates a una huertera local que necesite y que uno pueda apoyar y que además uno coma más sano. Está en el caminar de todos, pero pues eso sí es la coherencia que cada cual quiera cargar con su vida. Entonces, sí, esa invitación es cuestionarse y buscar e inventarse, ingeniarse y toda esa sensibilidad artística y de creación que tenemos, convertirla cada vez en más un tema de respeto y de coherencia y de generar ciclos sanos.
Sí, de acuerdo. La idea es que todos de alguna manera pues estamos y somos responsables y tenemos que asumir un poco el reto y saber que el camino bien hecho exige un poco más, pero creo que ya no hay otro, como dices tú, o sea, ya no necesitamos ver más cosas porque ya creo que entendimos que solo hay una manera y hay que cambiar lo que estamos haciendo y cómo llevamos haciéndolo durante tanto tiempo. Bueno, Ana, pues Total. esa reflexión seguirá ahí y creo que pues también como educadores, como dices tú también, es parte de nuestra también tarea y responsabilidad como transmitir este mensaje y que le llegue a más conciencias y a más corazones para que entre todos de verdad podamos generar un cambio real en lo que está pasando. Muchas gracias, Ana. Sí. Ojalá podamos vernos nuevamente y ojalá podamos seguir construyendo ese gran proyecto que está, bueno, que ya no sé cómo está porque hace mucho que no lo veo. Ay, no les mostré. Bueno. No, pueden entrar, yo creo que a la página de organismo y verlo por el Instagram o lo que sea, porque está fantástico. Bueno, les quiero agradecer a todos. No sé si te quieras despedir, Ana. Nuevamente, gracias. Muchas gracias a todos por estar. ¿Tienen mi correo o es fácil con David lo pueden tener? Acá estamos pendientes de las preguntas y lo que necesiten sobre los temas que les conté hoy. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Ana, buena noche y nuevamente gracias a todos también. Muchas gracias por acompañarnos y cualquier cosa, sí, pueden buscarme y podemos ampliar un poco más este tema. Ana, que estés muy bien. Un saludo a todos, saludos a Gracias, todo está muy organismo bien. también. Bueno, chao. Gracias, yo les digo. Bueno, adiós a todos, gracias por acompañarnos.